En Chiapas, alrededor de 450 familias se encuentran librando la dura lucha contra el cáncer infantil, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Chiapas. Debido a los diagnósticos tardíos o erróneos y a los ingresos medios y bajos de la población mexicana, la sobrevida de los pacientes con cáncer infantil es de apenas el 56% en el país. Ante este panorama, se realizan esfuerzos públicos y privados para fomentar la detección oportuna, pues en México, la mayoría de los casos son diagnosticados en etapas avanzadas. A nivel nacional, la tasa de sobrevida es del 56%. Prácticamente uno de cada dos niños alcanzan la sobrevida después de 5 años de detectada la enfermedad. Sin embargo, en Chiapas esta cifra puede ser menor, justamente por esto que comentábamos del abandono de los tratamientos. Pero lo más crítico es la detección tardía, porque el 75% de los casos de cáncer infantil se está detectando tarde a nivel nacional. Por eso es muy importante este tipo de campañas sobre sensibilización, sobre conocimiento de signos y síntomas, para que ante la primera sospecha de la enfermedad se acuda al médico y en ese sentido se confirme o se descarte un diagnóstico y se pueda iniciar un tratamiento médico de la manera más oportuna. Para sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia de los diagnósticos oportunos, asociaciones civiles y autoridades municipales suman esfuerzos realizando campañas y cursos para padres, maestros y médicos del primer nivel de atención, a fin de que estén al pendiente de síntomas que puedan presentar los menores. Que las familias acudan a su médico de primer contacto, puede ser incluso el médico de farmacia, para que se diagnostique de una manera oportuna la enfermedad. Sabemos que esto implicará pues una serie de estudios para poder confirmar el diagnóstico, pero ir al médico general es un primer paso. Después tendrán que acudir con un pediatra, que es el primer especialista que observa este tipo de casos. Y bueno, finalmente, si se confirma un caso, tendrán que acceder a servicios de alta especialidad. Nosotros también como asociación estamos haciendo esfuerzos para capacitar a médicos generales, tanto del sector público como del sector privado, para que tengan la enfermedad en el radar. Es muy importante que los médicos generales no se queden nada más con que la presencia de un dolor o que con algún medicamento se va a solucionar este problema, sino que ellos mismos sean el motor para activar el sistema de salud. A nivel municipal, las autoridades se han sumado a la promoción de los diagnósticos tempranos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos capacitando en este momento a un grupo de maestros porque es la segunda casa del niño, la escuela, y por lo tanto deben de estar sabedores de cómo de hacer el diagnóstico a tiempo y prevenir que esta enfermedad crezca más y termine en un fallecimiento. Sí, por supuesto, el dolor de cabeza, la fiebre recurrente, sin que medie una enfermedad infecciosa de por medio, el dolor de las articulaciones, de los huesos, pero que este sea prolongado, además de bolitas en cuello, en axilas, en ingles, que el niño camine que esté tambaleándose, que no pueda ver bien, entre otras sintomatologías. Hay que indagarse en las páginas, yo los invito a ver las páginas del ayuntamiento, ahí estará la sintomatología. Bueno, nosotros tenemos un área de servicio médico, aquí hemos tenido pacientes con diferentes neoplasias, sobre todo hemos diagnosticado el año anterior, este año afortunadamente no, tumores en fosa posterior, los cuales se derivan al hospital pediátrico. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.